Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible que imparto en la Universidad Rosario Castellanos. Entonces estábamos la última vez hablando de el método de máxima verosimilitud para encontrar o para estimar parámetros de distribuciones desconocidos, ¿no? Entonces, ¿qué? Aquí hay que decir una cosa, ¿no? El método de momentos y el método de máxima verosimilitud, por ejemplo, en el caso de la normal, nos arrojan los mismos resultados. Pero no necesariamente eso es cierto para cualquier conjunto de datos o para cualquier parámetro de alguna distribución, ¿no? O sea, aunque podemos aplicar casi en cualquier caso el método de máxima verosimilitud, no siempre vamos a tener los mismos resultados y no siempre van a ser mejores los de la verosimilitud respecto de los momentos. Vamos a hablar de algunas cosas aquí respecto de funciones de los parámetros, de funciones parametrales. Eso nos va a hacer hablar de verosimilitud respecto de ciertas transformaciones de parámetros. Y espero terminar la sesión de hoy con la discusión sobre el principio de invarianza. Entonces, vamos al pizarrón y vamos a continuar trabajando. Vale, entonces vamos a hablar primero sobre funciones parametrales. Entonces vamos a definir lo siguiente. Si tenemos un parámetro o vector de parámetros en todo caso, ¿no? Teta un parámetro, vamos a decir que tau es una función parametral si digamos va del espacio de parámetros en sí mismo y al nuevo parámetro pues le vamos a llamar tau de teta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos teta, una distribución exponencial, perdón, el parámetro de una distribución exponencial, una función parametral para esa teta puede ser teta va en teta cuadrada menos 1,
digamos, si estos se ven como E a la menos teta por algo, estos de aquí se van a ver E a la menos teta cuadrada más 1, ¿no? Por ejemplo, si tenemos... podríamos... Si tenemos una binomial NP, podemos aplicar una función a N y a P que sea simplemente N por P. ¿Quién es esta N por P? Pues es la media de la distribución, ¿no? Los momentos de una distribución son funciones parametrales, ¿no? Los K momentos. Las probas son funciones parametrales. Los cuantiles. Bueno. Ahora, ¿cómo afecta una función parametral a la verosimilitud? Entonces, si tau es una función parametral, entonces, la verosimilitud asociada a tau, le vamos a llamar L estrellita, y lo que va a ser, vamos a decir, L estrellita de eta va a ser el supremo, que es la mínima cota superior de quién, de los valores de L, tal que teta es está en la imagen inversa de la tau en eta. Es decir, de todos los valores que van a dar a teta bajo la función parametral, ahí tenemos que escoger el mínimo, de todos los que son más grandes que todos, ¿no? Si describimos bien esto, esa cota superior mínima tiene que estar dentro del conjunto, pero no necesariamente. Ahora, si esa mínima cota superior es el máximo de los de las etas que cumplen esta cosa, entonces si eta gorro igual a el estrella de eta, maximiza a el estrella de eta, entonces es el estimador máximo verosímil o de máxima verosimilitud tau de teta, ¿no? De la función parametral o de las imágenes bajo funciones parametrales. Esto porque a veces es más sencillo considerar los parámetros transformados y trabajar a partir de eso, ¿no?
Digo, ya vimos algunas dificultades cuando calculamos lo de la normal. Digo, no son grandes dificultades porque finalmente podríamos hacerlo con la computadora y no hay ningún problema. Pero podría ser más sencillo, o podríamos querer por alguna razón calcular la verosimilitud del transformado, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar L de teta, la función de verosimilitud. De una Bernoulli. ¿No? Este es nuestro primer ejemplo. De una Bernoulli. Con parámetros teta. ¿No? Entonces vamos a ver algunas funciones parametrales. Ya habíamos dicho que podríamos tomar, por ejemplo, el teta cuadrado. Fíjense que como el parámetro está entre 0 y 1, entonces la teta cuadrada sigue estando entre 0 y 1, ¿no? Si sacamos cuadrados de todos estos, sigue siendo verdadera esta desigualdad. Entonces, en principio tiene sentido lo que vamos a hacer, ¿no? Luego, queremos describir la L estrellita, ¿no? La función de similitud para la tau, ¿no? Y esto lo vamos a escribir como L de tau inversa de eta, que es L de la raíz de eta, ¿no? O sea, es la misma verosimilitud que hicimos para la Bernoulli, pero ahora para la raíz del parámetro. Entonces tendríamos que estimar ahí para el parámetro eta. Que debe ser esencialmente el mismo, porque podemos tomar el cuadrado de la verosimilitud que ya teníamos. Y en principio podríamos tener ahí coincidencia, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, a ver, este es un ejemplo, otro ejemplo, usando igual una Bernoulli, vamos a tomar la función tau de teta igual a teta por 1 menos teta. Y la L estrellita, la función de máxima de verosimilitud para esta tau, lo que va a ser es el máximo. Ah, bueno, aquí hay que caracterizar esta parte, ¿no? O sea, ¿quién es esto? Esto es teta menos teta cuadrado, ¿no? Tenemos que teta está entre 0 y 1. Si multiplicamos todo por teta, nos queda 0 menor que teta cuadrada menor que teta, y teta es menor que 1 de todas formas, ¿no? Ahora, si le quitamos teta cuadrada, nos queda
0 menor que teta menos teta cuadrada menor que 1 menos teta cuadrada, ¿no? El 0 acá, esta parte ya no me va a importar y tenemos esto de aquí. Y como la teta cuadrada va por debajo de 1, esto también va por debajo de 1. Y tenemos garantizado que 0 es menor que teta por 1 menos teta. Y es menor que 1, ¿no? Entonces tiene sentido esta función parametral, ¿no? Ahora. Esta de aquí va a tener un máximo, es decir, esta de aquí, ¿cómo se va a ver? Si hacemos teta contra tau, como teta está entre el 0 y 1, esto va así, ¿no? Teta contra tau. Si graficamos esta en el cuando la teta es 0, esto de aquí es 0 y a partir de ahí empieza a crecer como una cosa de este estilo, ¿no? O sea, esta función de aquí, la tau, este es teta contra tau, varía variando entre el 0 y el 1, ¿no? O sea, cuando teta es igual a 1 también se anula, entonces variándolo entre el 0 y 1 tenemos este arco de parábola invertida, ¿no? Entonces en principio, ¿no?, vamos a tener los mismos valores en esta rama hasta llegar al máximo y en esta rama de acá. Entonces, cada uno de los posibles etas, cada posible eta, tiene dos preimágenes. O sea, vamos a llamarles a esas teta 1 y teta 2, ¿no? Digamos, para cada teta 1 tenemos también un teta 2, ¿no? Y estas tienen el mismo valor de tau, es decir, nos van a arrojar las mismas etas. ¿No? Esto llega, debería llegar hasta el 1, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ¿cómo escribimos la verosimilitud? Pues es el máximo, perdón, esto de eta, es el máximo de los posibles pares teta 1 y teta 2 bajo la L, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a ver el principio de invarianza. El principio de invarianza lo que nos dice es que si tenemos un estimador máximo verosímil para un parámetro, entonces es el mismo para cualquier función parametral. Bueno, es la imagen de
el máximo verosímil, ¿no? Entonces, si Teta Gorro es el estimador de máxima verosimilitud de un parámetro teta, entonces el estimador de máxima verosimilitud de tau es tau de teta gorro, o sea, la misma función parametral, pero a la teta gorro, pero aplicado a teta gorro, perdón. ¿Cómo nos convencemos de esto? ¿No? Es decir, la idea es la siguiente. O sea, si tenemos, si andamos buscando L estrellita de eta, esto debería ser L en alguna teta, ¿no? Como ya lo vimos. Entonces, el máximo de este, máximo de L estrellita de eta, debería coincidir que con el máximo de L de teta, ¿no? Y supongamos que este de aquí es la teta con gorro. Entonces, el L estrellita, o bueno, vamos a decir que el eta con gorro queremos que coincida con el teta con gorro, ¿no? Entonces, L estrellita de eta con gorro es L estrellita en tau de teta gorro, y esto es L de tau inversa en el tau de teta gorro. Y esto, pues, está en la imagen de L en teta gorro, ¿no? Entonces deberían coincidir. Ok. A ver, vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos otra vez una Bernoulli, ¿no? Unos datos que se distribuyen como una Bernoulli con parámetro teta. Y lo que tenemos es que el teta gorro, pues va a ser el estimador máximo verosímil, va a ser la media muestral, ¿no? Entonces, tomando la media muestral, quisiéramos ver que el máximo verosímil de la función parametral, pues es la función parametral aplicada al máximo verosímil. Tomando la tau de teta como teta cuadrada, que fue lo que hicimos antes. ¿No? Entonces, si se fijan, aquí teníamos L en la raíz de eta, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser L en la raíz de X barra cuadrada? Pues es el valor absoluto, L en el valor absoluto de X barra, pero esta
X barra es positiva, entonces es L en X barra, ¿no? Que era lo que teníamos acá. Entonces sí funciona en ese caso. En el caso de teta por 1 menos teta, ¿no? Tau de teta igual a 1. Entonces quisiéramos que ver que el estimador este, pues es aplicarle esta función al x barra, ¿no? Ahora decíamos que la L estrellita de teta era un máximo entre aplicar L al valor teta 1 y al otro que coincidía, ¿no? Para los pares admisibles de tetas 1 y tetas 2. Entonces, ¿qué pasa cuando le aplicamos la L o sea, el máximo verosímil pues va a coincidir con la L en la X barra, ¿no? Este es más fácil. Entonces, el estimador este es X barra por 1 menos X barra. Ejemplo 4. Si tenemos una normal con parámetros mu y sigma cuadrada, vimos que la mu la podemos estimar con x barra y la sigma cuadrada la podemos estimar con la varianza de la muestra, ¿no? Entonces, si tenemos tau de mu igual a mu más 5, entonces el estimador máximo verosímil de tau de mu pues va a ser tau en el mu máximo verosímil más 5, ¿no? Mu más 5, que es x barrita más 5. Si mandamos tau de mu y sigma, que bueno, aquí podríamos decir que esto es de mu y sigma cuadrado también, ¿no? Mandamos mu y sigma cuadrada a mu más sigma, ¿no? Tenemos un solo parámetro. Y entonces, si se la aplicamos, esto es el máximo verosímil de esto es tau aplicado al máximo verosímil de estos. Que es x barra, ¿no? Ponemos el máximo verosímil de este. Lo podemos escribir así, ¿no? La mu con gorro más la sigma raíz de sigma cuadrada gorro, ¿no? Y esto de aquí es x barra más n menos 1 sobre n por s cuadrada raíz, que es x barra más raíz de n menos 1 sobre n por s, ¿no? Si mandamos tau en de mu y sigma en mu sobre sigma cuadrada, el máximo verosímil va a ser mu gorro sobre sigma cuadrada gorro, que es
X barra sobre n sobre n menos 1 s cuadrado, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, podemos transformar los parámetros para que sea a veces más sencillo el sacar las funciones, pero bueno, sacar los máximos verosímiles y demás, pero bueno, ok. Entonces, la próxima sesión vamos a ver algo sobre parámetros insesgados o la propiedad de insesgamiento, y vamos hacia estimadores puntuales, ¿no? Y luego quisiera que viéramos algo sobre estimación de intervalos de confianza, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para una siguiente sesión y nos vemos en una siguiente sesión.